hacer un haul de materiales escolares que me los patrocinan mis papás. ¡Woo! Ya vamos a comenzar con sí, dos lápices Mina, que son dos H que me los piden para arte y tecnología. Así vienen listos. También tenemos este set de geometría que trae una regla, transportador. Esto que todavía no me enseñan a ocuparlo, porque la única manera de que lo ocuparía yo es para dibujar círculos. Una escuadra y esto que es un, no sé cómo se llama, pero lo voy a descubrir este año. Así que lo vamos a abrir para que lo veamos de cerca. Ya, acá tenemos esta regla morada, que es como transparentosa. Es así. Y hoy día que fui a comprar los materiales, me di cuenta de que hay de estos sets, así que vienen con escuadra, con transportador y todo eso. Hay para zurdos, para gente zurda, y lo que cambia, por ejemplo, acá los números parten de derecha a izquierda. Y la regla de zurdos parte de izquierda a derecha, porque ellos la ocupan al revés. Entonces eso está súper loco, porque nunca había visto que hubieran tantos materiales para gente zurda. Porque yo conozco a harta gente que es zurda y tiene que ocupar los materiales de los diestros. Así que eso está genial. También así vienen las reglas. Vienen con pegamento para firmarse. Tiene todos los tamaños de círculo. Entonces uno dibuja con el lápiz por adentro. O esto yo creo que también sirve para medir algo. No sé. Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios. Y por último, este transportador, que es como verde claro, pero al mismo tiempo es transparente. Ya, ahora sigamos con pinceles. Materiales para pintar. Tenemos aquí pinceles de número 10, que son estos dos. También tenemos los de número 7, que son estos dos, que son como de distintos colores porque son de madera, pero son del mismo tamaño. Y este que es el más chiquitito, que es número 4. Entonces acá tenemos de todos los tamaños de pinceles. Y así se ven juntos, desde el más chico hasta el más grande. Ya, también tenemos témperas, que traen hartos colores, pero me llamaron la atención, ¿cómo se llama? Porque todas las cajas de témperas que vi traían dos unidades, pero no son los mismos colores. Entonces acá trae verde oscuro, que es hasta como medio verde agua. Trae naranjo, trae celeste. Sí, mi color favorito es celeste. Azul, amarillo. Trae hartos colores. Blanco, naranjo. Verde claro, si es que lo trae oscuro. Negro, café. Y por último, blanco y beige. Trae dos potecitos de blanco, que son muy buenos porque uno generalmente ocupa harto blanco para pintar, no sé, por ejemplo, una caja de zapatos, y le pinta todo el fondo blanco para poder pintar con otros colores. Entonces está súper bueno eso. También tenemos el mezclador, que es sencillo, porque acá por, no sé, hacer que el celeste se vea más claro, o que el rojo se convierta en rosado, cosas así. Vamos a seguir con... Esperen, voy a guardar esto. Lápices, pastel... graso. Que estos lápices siempre me los piden en lo útil para la asignatura de artes. Vienen 12 colores y los vamos a ver.
Son así, vienen ordenadas por color, desde un como café. Ah, no, este es rojo. Este es rojo, naranjo, beige, amarillo, verde claro, verde oscuro y así. Hasta el blanco. Sí, van en degradé y están súper lindos, se sienten como lápiz pastel. Y vamos a seguir con una novedad que encontré el otro día, que son stick fig, pero ustedes van a decir, ¿por qué va a ser novedoso un stick fig? Pero no son cualquier stick fig porque estos tienen olor a frutas diferentes. Estos. Tenemos este que es olor a uva. Este también que es, ay, ahí sí, olor a naranja. Tenemos uno que huele a sandía. Y tenemos otro que huele a manzana verde. Acá dice manzana, pero huele como a manzana verde, por eso es verde. Y deben decir, ah, pero huele a típica fruta artificial. Pero realmente huele a uva. O sea, no huele a uva así como el olor a frutilla. ¿Han visto que hay cosas que huelen a frutilla, pero no huelen realmente a frutilla? Ya, esto huele a uva, esto huele a sandía, que llega a dar ganas de comerse el stick fig, pero no se puede comer. Y todos los stick fig son transparentes. Son totalmente transparentes la barrita, pero con olor. Eso, vamos a seguir con chan-chan. Estas cositas de acá. Acá tenemos Multifix, que es cola fría pero transparente. Tenemos palitos de brocheta. Ahí son de madera. Tenemos un compás, que esto también nos sirve para geometría. A ver, tenemos tres plumones de pizarra, que son verde claro, rosado y morado. Ahí están. Vamos a ver la punta de uno. Son así. También tenemos esto que lo encontré súper genial, que es una goma de borrar, un lápiz goma con sacapunta. Entonces son dos cosas incluidas. Acá es lo mismo pero al revés, es goma de borrar, o sea, es sacapunta con goma de borrar incluida. Ahí está la goma y acá está el sacapunta. También tenemos estos lápices que son de Stick Fig también. Estos no tienen aroma, pero son súper delgaditos. Sirven como para pegar las guías en los cuadernos o cosas finitas, imágenes que piden. Eso sirve para pegarlo. Son esos dos. También tenemos estas tijeras que se necesita más tijeras para abrirlo, pero son así. Son, traían estos colores pasteles. Podía ser celeste, amarillo, rosado. Yo escogí la rosa. Y esta pizarra que viene con dos imanes y un lapicito de pizarra. Ahora tenemos unos lápices de colores que se los voy a mostrar al tiro. Pero voy a dejar esto ordenado porque si no me va a quedar sin espacio en la mesa. Ahí está. Son Prisma Color, que traen colores pastel y colores metálicos. Son 36 lápices, que ahí están algunos colores. O sea, son esos los colores, pero acá se alcanzan a ver mejor. Así que vamos a abrir la caja rapidito para ver cómo es el lápiz entero. Ay, trae cinta.
Sí, saqué uno como moradito pastel. Es como entre rosado y como que tira para morado. Son así los lápices. Ahí hice Prismacolor. No sé si alcanza a ver, pero sí lo dice. Y todos los lápices son iguales, solo que algunos son pasteles, otros metálicos y otros son los originales, que son así. Así son los originales. Y los metálicos son así. Ahí está. Uy. Son así, son súper lindos. En la cámara no se alcanza a ver mucho, pero con la luz es como que brillan. Está. Ya, vamos a seguir con el delantal. Este delantal me lo piden para tres asignaturas distintas. Una es, ¿cómo se llama? Una asignatura es artes, otra es tecnología y otra es ciencia. No es un delantal distinto para cada asignatura porque los profesores dicen que no hay problema en que compartamos el mismo delantal con todas esas asignaturas. Así que es un delantal blanco. La diferencia de delantal y cotona, por si no lo sabían, el delantal es como más con figura y la cotona es como más ancho de espalda, porque la cotona es para niños o hombres y el delantal es para niñas, porque el de las niñas es como así y el de los hombres es recto. Esa es la diferencia. También tenemos estos forros, que son, a ver, tenemos el forro rosado, que es para el cuaderno de artes, que este es universitario, es el único cuaderno universitario que tenemos. Este, así, le vamos a aprovechar de poner al tiro los cuadernos. Este es mi cuaderno de artes, tiene que ser croquis, que no tiene ninguna línea, ningunos cuadros. Es especialmente para poder dibujar o diseñar las cosas que pide la profe. Así que le vamos a poner al tiro su delantal, voy a decir, su forro. Sí, es como prácticamente el delantal del cuaderno. Con estos cuadernos con espiral es súper fácil ponerle el forro porque el cuaderno se puede doblar para todas partes. Pero los cuadernos college, que son la mayoría que me pidieron este año, son más difíciles. Así quedaron, a ver si en otro video les muestro cómo les pongo etiquetas, porque eso también está incluido. Acá están todo el montón de cuadernos, que son casi iguales. Estos 6 cuadernos son iguales, son de cuadro grande, 100 hojas, tamaño college, solo que en distintos colores. Ya no ocupo cuadernos con diseño porque como siempre piden que les pongamos forro, no sirve de nada tenerle diseño. Este es de caligrafía vertical, que es para música. Y este es de cuadro pequeño, que es para tecnología. A ver, vamos a partir por cuadernos de matemática, que son de forro azul. Eso sí, hay que quitarle un forro porque vienen con un forro transparente que no sé para qué.
Pero hay gente que ocupa los cuadernos sin forro, pero en mi colegio no soportan los cuadernos sin forro. Esto ya es más complicado porque como no trae espiral, cuesta que el cuaderno se vaya. Luego le ponemos del otro lado. Y listo. Ya. Vamos con este cuaderno. Que no lo pidieron en la lista de útiles. Es con como distintas. O sea, hay un espacio amarillo. Hay un espacio verde. Y hay un espacio que es como rosado, rojito. Estos cuadernos sirven para los niños más grandes que ocupan un cuaderno para tres asignaturas distintas y así ahorramos cartón, plástico, cosas así. Pero yo lo voy a ocupar para hacer resúmenes, que como se llama, o sea, como un cuaderno, o sea, un color es para una materia y son los resúmenes de esa materia, que pueden ser como ciencia, historia y lenguaje, que son las materias que más se necesita tomar apuntes o hacer resúmenes. Para eso este cuaderno es de Hello Kitty, ahí está para escribir la materia. Y esos son sus separadores. Por ejemplo, el color amarillo es... es así. Es la misma Hello Kitty, pero en amarillo. Y se ve así por el otro lado. Acá adelante trae, o sea, acá atrás trae un horario y por adelante, a ver, bueno, acá una planificación anual por la parte de atrás y por la parte de adelante van los datos y todas esas cosas. Y un horario de clases. ¿Ven que está hecho para eso? Por el otro lado de la hoja trae una carpetita. Acá yo tengo unos stickers porque ya lo he ocupado. Y por el otro lado trae el mismo tipo de como carpetita, que por ejemplo si te entregan las pruebas tú las guardas ahí. Ya, eso es el cuaderno de Hello Kitty para hacer resúmenes. Ahora vamos a seguir con cinta más que que las encontré súper lindas porque son en color como celeste y color rosado, que uno generalmente las ve de color blanco, amarillo, azul y verde. Son como los típicos colores de cinta más que, pero estos rosados no los había visto nunca y me llamaron tanto la atención que me los tuve que traer sí o sí. Ahí está la cinta rosa, rosa y la celeste turquesa. Ahora vamos a ir con goma Eva. Que si las ven de distinto como tonalidad es normal, porque son distintas. Esta es goma Eva flor. Que son... Ahí está, color verde, amarillo, rosado, morado, naranjo y celeste o azul. Ah, huele tan rico. Ya, esos son los colores flúor. Y estos son los colores pastel. También había goma Eva glitter, pero como me las piden para el colegio, yo creo que me van a resultar más estas. Ahí está. Eso es verde pastel
amarillo pastel, rosado pastel, morado pastel, beige y celeste pastel. Esos son los colores, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores de goma eva que están súper lindos. Esto es blog prepicado y perforado. Esto a veces lo ocupan, no sé, para matemáticas, como distintas cosas de matemáticas. Entonces ahí viene prepicado y viene con perforaciones por si uno los guarda en las carpetas que voy a mostrar ahora. Esta carpeta es para ciencias, entonces esas hojas se pueden archivar ahí. Carpeta verde, carpeta de ciencias. Y carpeta azul, carpeta de matemáticas. Esta es para matemáticas o geometría. Trae eso para poner pruebas, controles o las mismas cosas que se hagan en ese papel prepicado. También tenemos cartulina española. Es así. Estas cartulinas me encantan porque atrás trae instrucciones para hacer distintas manualidades, aunque en el colegio no vamos a hacer eso. Las cartulinas españolas son que traen color por los dos lados. O sea, por ejemplo, esta es como blanca. Es verde. Sí, es verde. Es color por un lado y color por el otro. Y así son todos los colores de cartulina. Traen color por los dos lados. Ahí, esta se nota más. Rojo y rojo. Porque las otras cartulinas, que son estas de acá, que es la típica cartulina, solo trae color por un lado. Este, por ejemplo, es café por un lado y por el otro es blanco. Y lo otro, que son como más sueltas, son más livianitas. Y eso, son más delgaditas, porque donde no traen como tanta tinta, no sé en qué va, pero son más delgadas. Esto es lo último que tenemos para materiales de colegio, que es un blog de dibujo. Esto a veces lo ocupamos para todas las materias realmente. Para lenguaje a veces hacemos noticias y lo escribimos en blog. Ciencias a veces hacemos como papeles con información. Son así. Son hoja más gruesa, blanca por los dos lados y trae como una silicona acá, cosa que uno va sacando la hoja y no se desarma todo. Eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo video. Chaito. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos que estaré subiendo muy luego. Si no has visto los otros videos, anda a verlos ya. Corre, ¿qué esperas? Y recuerda que si te gustó el video, dale like y nos vemos. Chaito.